Good evening, guys. I'm sorry. I don't know why I have some trouble with my connection. I think that it's maybe possible. It's my, I don't know why, but I entered through a class and then I don't know what happened. Okay, guys, how are you? I'm sorry for coming late, but I'm here. And thank you to you to be here. So let's start in this night. Just give me 1 second because I tried to charge my presentation. So, in this moment, we are going to discuss about our. So, for example, what do you remember from previous class? Some previous class, as you know, we study about practice, but we practice about what, guys? ¿Qué practicamos el día de ayer? ¿Qué usted sintió? ¿Cómo sintió después de que usted practicó? Porque si bien es cierto, tenemos una práctica en la que todos, ¿verdad? Toditos, debemos de recordar no solo un tema, more than one topics, but what do you remember? ¿Qué recuerda? ¿Qué, what was the most difficult part for you? ¿Cuál es la parte más difícil para usted? Like Michelle, yesterday, tell me, ay, no, teacher, no le entiendo lo que está diciendo, ¿verdad? Hasta que hicimos a entender finalmente a Michelle. Así puede ser que tengamos muchas dificultades, ¿verdad? No solo Michelle, puede ser que teacher se me dificulta how to identify, how to use can and could. Teacher, is the time that I have to use could because I think that is the past of can. Okay, but now how can I use this one? Ahora, ¿cómo puedo hacer para utilizar esto? O sea, yo quiero que usted sea BB, así be. The most, like, how can I call that one? When maybe when you want something, when you want to say something, but you have a like, a, yes, I know I have nervous to make a mistake, and I, if I what if I had bronch, okay, si estoy diciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Y si no, entonces yo quiero que usted sea en esta noche así como bien. Bien específico y me diga, no, teacher, esta parte no se la entendí. ¿Qué usted hasta la fecha ha sentido que le ha costado? Porque ahora vamos a ver algo diferente. Entonces yo necesito que esos oídos, ¿verdad? A usted le queden pues claritos en su mente, ¿verdad? Si tiene alguna duda, son hoyos, hoyos, teacher, puchica, ¿cuántos hoyos tengo en las cabezas? Ajá, entonces ya necesito saber. I want to know this one. ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Y qué recuerda? Puede compartir acá desde lo que recuerda hasta lo que se le hace difícil de entender. A ver, nada. Todo está bien. Everything is clear. Teacher, Yes. tal vez Tal solo vez solo sería sería como reforzar el could, el can, el might, el may, porque sí, yo siento que ahí quedamos un poco. my y mate. Ok, vamos a ver, recordemos, vámonos allá al pasado. ¿Para qué utilizamos my? Decimos might. ¿Será que lo utilizamos para pedir permiso? Might, no mate. Es como una Ajá, es manera como. diferente de usar el can. Es diferente a utilizar may, porque may, o sea, may es como cuando yo estoy solicitando, ¿verdad? Teacher, pero yo cuando estoy estudiando, por ejemplo, teacher, pero cuando yo estudio might, sí tienen el mismo significado, yes I know, but not the same use. No el mismo uso. Uno es más fuerte que el otro. Qué envidia de Michelle, yo no me puedo peinar así. Entonces, uno es más fuerte que el otro. O sea, hay una ponderación, hay un percentage, o sea, que tiene más. O sea, ah, yo puedo utilizar may because it's much stronger, sorry, than might. Porque might lo utilizamos, pero no es que sea menos común, sino que su, por ejemplo, lo estoy diciendo de manera general, ¿verdad? Pero también más adelante voy a tratar de hacerle un un poquito de énfasis en eso. Entonces, por ejemplo, may I come in, teacher? May I come in, teacher? Ah, la teacher está, le estoy preguntando a la teacher si yo puedo. May I come in? Entrar, Yo puedo entrar. oye. May I come in? O sea, puedo entrar, ¿verdad? Entonces, estas cositas, ¿verdad? No voy a decir, may I come in, ¿verdad? No.
porque tienen diferentes usos. Y eso es lo que pasa cuando de repente nosotros hablamos en el inglés y pensamos que por tener el mismo significado puede tener la misma función. Y déjenme contarles que no. Because it's different when you have, for example, use, let's see. Usted utiliza might. Ah, it's might. It's probably. Okay, it's a possibility. Okay, es probablemente, ¿verdad? Tiene un percentage. Es como cuando tenemos algo que es regular. Tenemos como las frecuencias Albert, se lo voy a poner así. Tenemos una frecuencia Albert, ¿verdad? Que never es 0%. O sea, nunca, vea. Nunca es una, es algo que yo no lo hago. O sea, es 0%. ¿Me doy a entender? Entonces, lo mismo pasa con may and my, Jaime. Tenemos que ver el uso. ¿Para qué voy a utilizarlo? Para requests, para possibilities, para... Entonces, acá, aunque teacher, pero es que eso tiene el mismo significado. Yes, but in Spanish, it's the same meanings. But you know, not always we have the same use. Ok, Alfredo. Thank you, Alfredo, que me dijo porque voy a pasar lista. Si quiere el momento de la lista, sí, Alfredo. Oye, vaya, está bien, vaya a meterse al baño cuando yo diga, voy a pasar lista. Y ahí me dice, present, diga que va a ir al baño. Vaya. La teacher le está enseñando a mentir. No, hijo, no, es por una buena causa. Vaya. Muy bien, entonces, les, bueno, yo creo que nadie dijo nada, solo Jaime que me dijo, teacher, make and my, me bailan en la mente, y el Ken y el cool. Vaya, Ken and cool, sabemos que cool es el pasado de can, ¿ok? Y que vamos can a utilizarlo mayormente en el pasado, ¿verdad? Pero teacher, yo he visto que desean alguna could be. Sí, también en el presente lo hemos acompañado, pero no nos estamos enfatizando como could be. Could be es como más educado, aquello como más bonito. Could you give me your name? Para que sonemos como bien guapos y bien educados, ¿verdad? No, hombre, si yo le digo could you give me your name, ya se va a enamorar de mí la cipota porque se lo estoy diciendo de una manera muy bonita. Entonces, yes, lady. Lady, que se me había hecho Lady yo ayer preguntando por Lady. Y si alguien sabe de Lady, porque Lady anda perdida, Dios. Pasé toda la clase preguntando por Lady. Hi, good evening. Yesterday I was working. Ah. Sí, solo quería preguntarle que si no está grabando. Yo no veo la grabación. Gracias, princesa hermosa, pero creo que sí. Sí, se está grabando. Se está grabando. Ay, gracias sí. También, me había asustado. Es que sí, porque entré y solo estaba platicando con Julia. En eso me puse a travesear, y yo creo que por eso me pasa que me saca, porque yo estoy travesiando los botones. Entonces me sacó, y cuando entré, y yo dije, no, hombre, tras que entré tarde y no estoy grabando. Ay, gracias, lady, tan chula, gracias, gracias. Bye. Estaba dando la clase. Hola, Michelle. No estaba yo pensada la. Ay, tan bella. Ay, Michelle, tan bella, Michelle. Con usted voy a soñar. Vaya, muy bien. Entonces, son diferentes usos que tenemos en el inglés. Y fíjense que era lo que les decía, ¿verdad? Cool. Teacher y el cool, o sea que no lo podemos utilizar. Yes, we have to use in present, but with different, with different imagines. So, it's for just says, for example, cuando, when you speak in English, you try to make comments, or you try to say, so you have to make sense about it. Tratamos como de hablar el inglés en una manera coherente y en una manera, pues, que se, ¿verdad? Understanding. Entonces, luego, vamos a lo siguiente. Today we are going to study about another topic. So which is the difference, and this is important. Okay. Bueno, entonces vamos a entrar a algo que yo le llamo como que vamos a ir cuesta arriba. Deme un segundo. Ok, pensé que, no sé qué pasó. No. Creí que ya les iba a escribir en el grupo de WhatsApp que, pues, por eso otra vez no me había salido de la clase, pero no, en eso, pues, la computadora obedeció y ya estoy acá. Miren, lo que les iba a decir. Vamos a ver el pasado, y a eso yo le llamo como que cuando le ha pasado que cuando algunas veces usted
¿Cómo se lo explico? When you study something, but you, suddenly you change the topic. Y de repente cambia de tema, es como, no sé a quién le gustan las matemáticas, pero a quién le gustan, ¿verdad? Y es como que, bueno, y vamos a ver algo más difícil de la mate. Este tema que vamos a ver ahora es como, like, I mean, do we have to use and practice the past of it so you know that is the past? So, for that reason, you have to please keep with you your dictionary because it's the most important things that we're gonna give you this night. So please, if you don't have your dictionary besides you, please pick up your dictionary because from this class we have to use them. Otra cosa que les iba a decir, me voy a extender 10 minutos de la clase. ¿Por qué? Porque este tema es algo extenso, ¿verdad? Entonces con 10 minutitos creo que, por si le digo porque me voy a extender, ¿verdad? Y también porque ya los minutos habían corrido. Entonces yo esos minutos tengo que reponerlos y siempre con clase. Así que I'm sorry guys, solo 10 minutitos le voy a robar, pero también cuando fíjense que un día de eso me quedé corta con un tema también y yo dije, pero no me puedo pasar más. Entonces fue como que lo tuve que resumir y cuando voy corriendo siento que a veces también les queda como un poquito la duda. Vamos a ver, teacher Renee. ¿Por qué, Francisco? Con respecto a usted o a mí, porque yo por estar traveseando me pasó y que me sacó. No, a mí, teacher. A usted, de verdad. Sí. No, 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 fíjese que no, yo en esas áreas no, solo pues que lugares, ¿verdad? Híjole, bueno, de modo. Ajá, porque igual a veces no da, mire, la mía creo que a veces por estar atravesando y si no mayormente me da problema con lo del internet, que creo que el inter, no sé por qué realmente hace poco me empezaba a dar así como que un poquito, me quedo robotizada, pero con problemas de computadoras y no sé, ¿sí, Yuri? Yuri, Yuri, Yuri. Teacher, me está sacando la aplicación y le oigo cortado. Sí, así que si me salgo en algún momento y ya no regreso, ya sabes. Ay, no, Yuri, no me diga eso. Sí, miren, fíjense que muchas veces también eso pasa. No le escucho. Ay, no me escucha, vaya. Pero tranquila, yo sé que usted está acá en la clasecita. Fíjense que también eso pasa. A mí me ha pasado que de repente me saca. O sea, ¿y qué pasó, verdad? Y cuando vuelvo a ver la señal de Inter, o sea, la señal está bien del Inter, la señal en la computadora está bien, no sé realmente, o sea, qué es lo que pasa si realmente es algún problema más externo. ¿Sí? En veces en las computadoras tienen muchos procesos abiertos. También. Puede darle el administrador de tareas con control al suprimir y allí puede ver todos los procesos que tiene la computadora. Ahí solo elimina todos los que tienen que no son del CPU. Ahí puede eliminar todos los procesos que no esté usando y así se le va a quedar mejor. En serio, gracias Jaime, lo voy a hacer porque fíjense que de repente es como que me saca y quizás por lo que dice Jaime, tengo muchas cosas ahí, vea, muchos procesos, porque sí, manejo la computadora y tengo tantas cosas y quizás a saber, no sé Sí, qué. Incluso de administrador de tareas, ahí puede ver desde el inicio, desde que enciende la computadora, puede quitar todas las aplicaciones que le estén arrancando con la computadora y que no utilice. Porque en veces cuando inicia la computadora, se inician un montón de programas que no se utilizan. Es cierto, me ha pasado eso, que a veces problemas. Desde ahí lo puedes habilitar todo, lo que no. Ah, vaya, ya me dijo, mire, gracias, mire, ya ve que yo le dije, voy a aprender de ustedes y ustedes de mí, ya ve, voy a recibir clases con Jaime, porque yo la compu soy mala, y a mí me saca, pero no entiendo por qué, o sea, me saca a veces, pero no sé, yo creo que es señal del internet, porque lo que le digo, lo raro es que veo la señal de mi router, y está todo bien, it's okay, y luego veo la de internet, so it's okay too, y está bien, ¿qué pasaba? Porque me saca. Pero lo que dice Jaime me llama la atención porque ayer cuando me sacó fue porque yo quise, o sea, me cambié de página, o sea, yo vine, dejé de compartir, no dejé de compartir, sino que cuando ya me cargó, yo pensé que lo iba a poder hacer bien, pero tenía también un montón de ventanas abiertas, de cosas que había estado haciendo. Entonces creo que ahí también hubo algo. Francisco, ¿y cuál es su problema, Francisco? Francisco. No, se fue Francisco, quizá. No, aquí estoy, teacher.
Ajá, Francisco. El problema es que cuando la voy a encender, me tiene un problema de incide H20, error, como que error de sistema, pero no sé bien, claro. Entonces, por eso nunca me conectaba, porque no me dejaba pasar del arranque. Ajá. Sí, puede ser lo que dice también Jaime. Ajá, Jaime aquí es el máster en computadoras, nos está enseñando. Un poquito. Un poquito, no, pero mira, ya eso ya me sirvió a mí porque yo no sabía eso. Entonces, sí puede ser eso también. Revísela, Francisco, dele tal vez ahí en el administrador de tareas y tal vez así, porque fíjense que a veces pasa que, no sé si a alguien más le ha pasado, que no saca, no saca, no saca. No sé por qué a mí eso sí no me pregunta, porque para la tecnología de computadoras, no, para eso sí no mucho. Pero sí, algo pasa ahí. Bueno, retomándonos al tema y lo que yo les estaba diciendo, es que, bueno, vamos a ver algo totalmente diferente y a lo mejor me va a decir teacher y eso es como que estábamos hablando de repente en presente y ahora vamos para el pasado. Sí, vamos a regresar al pasado. Entonces, ya lo pasado pasado es el caso. No, pero en esta ocasión vamos a estudiar sobre el pasado y es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos en presente y cuando estamos queriendo contar una historia, y a mí me pasaba cuando estaba aprendiendo inglés, que yo quería contar una historia que me había pasado, pero la seguía contando en presente porque estaba muy familiarizada con el presente y en mi cerebro solo bailaba el presente por el hecho de los verbos. So as you know, we have to keep in your minds of what is the past of every single verb. So because you say, oh, okay, teacher, I have to tell that something that had happened, but I don't know how can I tell that, but in past. Okay, the first things that you have to do is that the first you are going to study usted va a ir a estudiar first the verbs, but in past. Okay, and then you have to practice how we can tell something but it happened, for example, yesterday night, yesterday that in the morning. I mean, in that way, in order to learn how to use the simple past of be. As you know, the base of the English is the verb to be. The verb to be in past, the verb to be in future, the verb to be in present. If you know this one, it's a piece of cake for you. So in this way, you are going to learn more about these things. Okay, this one is our agenda that you, as you can see in our screen. Greetings, okay. And then we have to use, for example, how to use past of be, affirmative and review. Okay, in this one, what happened? As you know, the rule of the class, please don't forget to arm your camera. Is it impossible for you, but just let me know and I understand that you can open your, to arm your camera. So, and please say present when I pass the attendance. Please, and I know that I don't have any problem with you because you say present when you hear. So, okay, past, simple past. Okay, what happened with the simple past? In the simple past, we are going to say that option. For example, teacher, I want to tell to you something that happened from yesterday at night. Teacher, le quiero contar algo que pasó ayer en la noche. Ah, yeah, thank you. Thank you for sharing your idea with me. So what do you have to share with me? Teacher, pero no sé cómo contárselo, teacher, because it's impossible to me reaction ideas in past. So what happened with the past? The past always, I mean, simple past, o sea, simple past, listen, simple past, o sea, past tense, so it's past simple, o sea, es un pasado simple, que no tiene más que un pasado simple. It's not a bit, you are going to say this action, but it's happened, it's already happened, o sea, usted va a decir esa acción, pero ya pasó. Yes, for example, if I want to say yesterday I fell, ayer me caí. Entonces yo digo la action because the action, it's already happened. It's not will happen anymore because it's that option is finished. Okay. So this one. For example, you say in this one, I want to say this one. So an option in present,
you know, it's really easy to me. So we can send for you too, because you say, teacher, I am a student. Pero como digo, yo fui un estudiante ahora, porque yo le estoy diciendo que yo soy un estudiante. Pero si yo quiero decir, yo fui un estudiante. I was an student. Right? I was. Okay, teacher, but how I can I know when I have to use was and when and we have to use another verb? But it depends. So because if you know, so for example, if you study and you look at the example that we have here, so how to build, it is how to build. So subject and regular verbs plus ed. So she finished her report at last Thursday. So if you have the, for example, you study this one and you say this, okay, yes, I know that a subject is still, oh, the subject is referred to I, you, he, she, we, it, right? So, and you know what is a subject. So this is a piece of case and you have to, ah, yes, but now I want to say something that is already happened in my life. Pero ahora quiero decir algo que ya pasó en mi vida. Okay, that action is finished. So esa acción terminó. So it says, okay, I ate pupusas yesterday night. So yo comí pupusas ayer en la noche. So this action is already happened. Yes, and it's finished. Ya me comí las pupusas, terminó, esa acción la hice y ya estuvo. Okay, entonces por eso dice, es un pasado simple. Okay, as you can read in this example, says she finished her report last Thursday. So it's, I mean, last. For example, in the past, if you can notice that we have to mention when we talk about in past. So you mentioned last weekend, last Saturday, last week. So okay, because you don't want to say if we have to speaking if we're talking about in past, you don't have to say next Saturday. I finish my homework next Saturday. Ah, terminé mi tarea el próximo miércoles. Oh my God, what is that one? O sea, ¿qué es eso? O sea, you say that I finished my homework last Wednesday or last Saturday. Terminé mi tarea el pasado, sábado pasado. So that is option is already done. So it's already happened. So it's finished, that action. So, but we have to use it in several ways that because the past, if you notice, so you say, okay, now I want to know how can I say something in past, but it's in negative. So as you can see in the second example says, subject is didn't on a verb. So that it says on the negative, so she didn't finish her report last Thursday. In this way, we have to use the contraction did, and you have to say did not to. But in this case, just we have to use didn't. Didn't is the same that you say did not. So, but this one is something that you didn't do from the past, right? So, for example, she didn't finish. So, for example, I didn't eat my pupusas yesterday night. Yo no comí mis pupusas ayer en la noche. Yes, but it's very careful with this one because in this slide, so as you can see, so I want to show you something, but first of all, I want to pass my attendance list. Just give me 1 second because I need to pass my attendance list. And please, when you listen your name, just say present. Just give me 1 second for a while. ¿Cómo vamos? Ay, teacher, ¿sintiendo la anestesia? Nah, come on. It's a piece of cake. De verdad que ahora que ese tema me gustó, me encantó porque yo sé que son cosas nuevas y que, ay, todo lo nuevo nos cuesta, ¿verdad? Y que teacher me voy a sentir por día. Y sí, sentí como que boom, boom, ¿verdad? Pero creo que ya el pasado ustedes lo han estudiado anteriormente y hay quienes, pues, que yo sé que lo manejan muy bien, pero sin embargo, hay como detallitos y cositas que debemos recordar para utilizarlos con una good structure and good grammar structure. Con una buena estructura y gramaticalmente. Muy bien, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña, he's working, right? Carlos Jonathan Valladares Mancía. Carlos Jonathan Valladares Macías. Clara Marina Sánchez Moreno. Present, teacher. David Alberto Martínez Pérez. ¿No está David? David, ¿no está aquí? Present, teacher.
Estoy en trabajo. Sí, David. Ah, vaya, vaya, vaya. Aquí, David, grítame. Erika Michelle Escamilla. Gracias. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present, teacher. Jaime Enrique Sánchez. Present, teacher. Jaime Vladimir Palacios García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present, teacher, present. And Judy Magdalena Villanueva de Trinidad. Muy bien, guys. Ok, muy bien. Entonces voy a retornar y estamos como que bien, bien, bien concentrados. Focus on this topic because it's really important that you learn how to use something in past or how to use everything but it's in past, ok? So, mientras carga, sé que usted va a sentir un poquito el cambio because we are talking about present and now we are talking about past. Teacher, what happened? I may confuse and I feel so a little bit difficult. Me siento confundida o un poco, teacher, me cuesta, me va a costar. No, no diga eso porque usted se pone obstáculos en su cerebro y es mentira. El cerebro se nos bloquea y hace lo que totalmente le decimos que no haga. Entonces, por favor, no se me vaya a estar traumando antes del tiempo. Esa es una acción que ya pasó. Ok, de lo que he explicado, yo le decía lo siguiente. Ahí yo traté de sombrear. Uy, espérame, ¿qué hice? No, quizás lo voy a encerrar, pero con otro. Okay. Since you notice this one. Oh, ahí se ve. En this one. ¿Ya vio lo que es sombreado? Notice this one. You notice? Yes. Yes, teacher. Rafa. El verbo. Ajá. But what happened with this one is. Ahí nos dice el pasado. Ajá, acá está el didn't. Nos dice el pasado. Pero si usted se fija, y sin negative, y no solo necesitamos decir un pasado, sino usted me va a decir, teacher, pero en este, en esto, ¿verdad? Yo noto, teacher, que dice didn't. Y ese didn't, ¿qué pasa con ese didn't? ¿Qué pasa con ese didn't? Dice comprimir al perro. Que eso tiene mi hoja, muy bien. El didn't es un auxiliary. ¿Sí? Necesito que entiendan eso. We have an auxiliary didn't because when you say something didn't happen, cuando usted dice una oración en pasado, usted dice yesterday I fall asleep. Ayer me quedé dormida, teacher. O sea, y la acción terminó. Usted se quedó dormida y ya estuvo, ¿verdad? Eso me contó. Pero cuando usted me dice, teacher, ayer no me lavé los dientes porque me quedé dormida. Y usted dice, I didn't brush my teeth yesterday night because I fell asleep. O sea, no se lavó los dientes porque se quedó dormida. Entonces, teacher, en este caso, entonces, ¿por qué en uno vamos a tener el very past? ¿Por qué en el otro sigue en su forma base, teacher? Uh-huh. Simple y sencillamente porque en uno estamos negando, pero eso no quiero que ahorita, yo se lo estoy explicando, pero eso no lo vamos a ver en este día, porque eso sigue a continuación mañana, pero esto es una base, todo esto, eso es una base, eso es una base de lo que vamos a ver el día de mañana, pero ojo con eso, que es a lo que he venido en esta noche, a explicar más bien, explain to you, will explain this one. That is an affirmative. ¿Cómo puedo estructurar una teacher? ¿Cómo le puedo decir tantas cosas en el pasado? I brush my teeth. Ok, pero ¿cuál es la clave de todo eso, teacher? So, what is the key for to learn this one? ¿Cuál será la clave de aprender esto? ¿La auxiliar? No. No, el negativo. Complement. El negativo lo vamos a dejar ahí.
Okay, no. Lo más importante, the most important thing that we have to study is the verb. Why is the verb? Es donde contamos, and cuando decimos, ¿verdad? Le contamos a alguien más. When you tell someone else, and we're speaking about, so this one is, but is in past. In past, you say that is in past. Okay, it's in past. Yes, it's in past. This one is like, okay, teacher, yes, I know, because today I want to say this one and this one. Yes, usted me quiere decir todo eso, but using it past. Okay, entonces. Ahorita lo que vamos a hacer es, usted va a buscar toditos esos verbos y los va a tener que buscar, ¿verdad? Y cuál será el pasado de todos esos verbos. Entonces, cópielos por favor en su cuaderno, sé que no le va a tomar más de 5 minutos. Y pues vamos a, en algunos vamos a ir, vamos a llenarlos, no todos, solo vamos a llenar los primeros 2, 4, 8. 8 de cada columna. Es decir, 8 de ED, 8 de T, 8 de ED again, and 8 de IAG. Porque en el primero L tenemos un montón. Entonces solo vamos a hacer 8. Del 1 al 8 nada más lo vamos a hacer. Luego en el de la D igual del 1 al 8. Luego también ED, ¿verdad? Que es en la, acá en esta parte. Y ok, necesito que usted los busque, ¿verdad? Ahorita yo le voy a dar como tiempo mínimo. Vamos a ver. Son 8 y 8 y 8. Ok, le voy a dar 6 minutos. Y si no, los que podamos. Vamos a llenar los que podamos y hasta donde usted haya llegado. No se preocupe si usted no termina, pero sí necesito que por lo menos de 6 en adelante tengamos. Ok, please work in that.
Finish. Yes, finish. Finish, finish. Yes, teacher, yes. Okay, yes. Muy bien. ¿Les costó? No, teacher, con el celular no cuesta. En el diccionario. Michelle, no sé qué está diciendo, solo le escucho lo que mueve la boca. Sí, porque yo tengo celular y no lo he terminado. Ah, vaya, pues solo él entonces, solo él lo terminaba. ¿Cómo vamos los demás? A ver, ¿cómo vamos? Pero solo copiarlo, teacher. No cambiarlo. Solo copiarlo. Y apenas uno terminado, teacher. No. Vaya, vamos a ir avanzando por acá. Para que no, no, hombre, sí le di bastante tiempo, hasta me pasé un minuto. Y no copie. Está fácil. Nosotros estamos copiando las cosas. Oiga, Michelle tiene justificación siempre. Vamos a hacer un poquito más pequeña la letra para que nos cupió, teacher. Vaya. Play. Play. Player. Plate. Enjoy. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Excellent. No se movió. Ay, no se mueve. No, niños, es otra vez, está choco, va con la ticha. Aquí lo vamos a hacer cerquita. Enjoy. No se mueve. Ahí está. Number four. Number five. Number six. Aquí le voy ayudando. Mire qué buena gente la ticha. Number seven. Listened. Ya le voy a enseñar la pronunciación. Number eight. Wanted. Muy bien, vamos con D. Number two. ¿Cómo será? ¿Cómo será el number two? Like. No, like. Like. Saved. Saved. Excellent. Moved. Ay, señor, con esto. Number three. Move it. Number four. Loved. Loved. Number five. Used. Number six. Tasted. Number seven. Open. Number eight.
Share. Share. Ahora vamos con ED number 2. Stopped. Stopped. Number 3. Plan. And ED. Land. Doble ED lleva. Uy, me equivoqué. Yes, double N. No, no me equivoqué. Double N. Sí, porque el club también lleva doble P. Sí. Number 4. Ya les ayudé. Mucho, mucho, mucho. Solo la teacher lo está haciendo. Nadie me ayuda. Ya no existe la teacher. Se fue la teacher, se fue, se fue, se fue. Number 5. Yogurt. 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 Number 6. A ver, busca el number 6. Pinned. Búscalo, búscalo, búscalo. ¿Ya lo buscó? Si ya lo buscó es porque ya lo sabe. Busca. Ya lo sabían, me dijeron que ya habían terminado. Ajá. What is it? Ya no le voy a ayudar. Yes, what is it? What is it? What is it? What is it? All right, pine in it. Doble N. Excelente. Uy. Number 7. Hold. Hold. Number 8. Sipped. 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 Okay, vamos con IED. 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 Trial. Copy. Copy. Okay, copy. Number 3. Boring. Boring. Number 4. Quiet. 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 Number 5. Three. Excellent. Study. Como que estoy jugando con algún video games. Try. Study. Me cuesta, niño, con esto. Study. 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 Study, study. Okay. Carry. 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 Mary. 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 ¿Cuál es lo que usted se fija de estos verbos en pasado? Uno está.
Allí en el tercero ID, el stop, no le falta una P. Stop. Stop. Abajo. Yes, you. Right, you're right. Vamos a ver. Stop. Uy, ahí me comí la O. Hoy la O. No, es que tengo hambre, niños, qué barbaridad. El tiempo de las donas. El tiempo de las donas, no, hombre, niño, gran hambre, gran ansiedad que me ha. Tenemos, eight bears for each one. It's been depends on en qué termina, ¿verdad? ¿En qué termina? Porque, because it's really important that you notice that what is the ending, okay? Ending, for example, with the and with IAG, okay, and so on, okay. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: ya tenemos como la base, o sea, ahorita es como una receta, ya tenemos todos los ingredientes, pero ahora ya sabemos como un poco el procedimiento, ya se los expliqué que va una cosa después de otra, ¿verdad? Y tenemos la cuestión acá. ¿Cómo van sintiendo? Una gran pregunta. Ay, cuesta arriba, Ticha. No, yo me he quedado con la carreta trabada en el ¿por qué la doble consonante? Por favor. Consonant, porque no podemos, and según, according to the rules, it says that you don't can't, I mean, you can't, for example, just add, so, change of the following simple verb, because if you notice, it's a consonant, and when you have a consonant, does you have to, like, so, for example, double consonant, so it's like P, like J, because this kind of verb. So it's, I mean, you have to put an extra letters after everything. I mean, it's like in the same, so because it's ID, like in the, for example, it's like in the first one. Just which is the difference, because in this one, as you know, it's, I mean, different consonant, okay? Entonces, ahí es. Sí, yes. Igual que en el presente continuo, que sí. Usamos cuando solo lleva una consonante. Yes, just give me one second. Yes, okay. Give me one second. Teacher, ya puedo participar, ya estoy en casa. And give me one second, please. Sorry, guys. Hay un ruido acá y lo detecté así como que. ¿Qué es eso, verdad? Más que me asusté. Me están asustando. Vale, muy bien. Y no sé qué era al final, pero sí escucho un ruido. Y sentí que me iban a comer los pies y no me voy a hacer, ¿verdad? Me arrancan los pies de cuerdas. Bueno, entonces, volviendo. ¿Por qué la consonante? Why the double consonant? Because if you search on the dictionary, si usted busca en el diccionario, se crea la doble consonante. ¿Por qué? No todos los verbos van a terminar en, I mean, como de la misma manera. Por ejemplo, usted dice teacher, pero es que el primero dice talk, entonces le voy a agregar otra, double key, ¿ok? No. O sea, doble K, teacher, no, porque hay una regla de los verbos. Pero esta regla de los verbos, ¿verdad? Nos dice, ya voy, Jaime, ya voy. Nos dice que de acuerdo a qué consonante es todos los verbos terminados en. ¿En qué?
why, que es el último, ahora vámonos hasta abajo. Todos los verbos terminados en why quiere decir que la regla nos dice que vamos a eliminar esa why, o sea, esa y, porque ahí dice try y es una y, entonces usted elimina esa y y pone la i latina, como en el salvadoreño le llamamos, y ya tenemos. Ok, entonces hay unas reglas para los verbos que creo que ya se las enseñaron, ¿verdad? La regla que terminan en estas consonantes. Hay reglas para los verbos que terminan en consonantes. ¿Cuáles consonantes? Los que terminan, por ejemplo, teacher, pero es que listen, ¿verdad? Termina en N, ajá. Y también being, teacher, termina en N. Ok, yes. Pero es diferente. Rules of the verb. Entonces, aquí hay una regla para cada verbo, para cada terminación. Entonces, algunos, por ejemplo, está el verbo read. Read cambia no en escritura, sino en pronunciación. Read, read, read. ¿Sí? Teacher, y la misma palabra es para los tres, tiempo presente, pasado y futuro. Sí, lo mismo. Jaime, voy con su pregunta. ¿Verdad que hay una regla que dice que cuando un verbo termina en consonante, vocal y consonante, ahí es donde se duplica? Exacto, está esa otra regla, ¿verdad? Y cuando son verbos base, quedan en su forma base, solo agregándole tal cual el pasado. Por ejemplo, ate, o el verbo comer, ate, cambia la escritura y la pronunciación, of course, right? Y decimos, eat, ate. Eat, el verbo, ajá, cambió la escritura, ajá, entonces como dice Jaime, hay una que cuando termina en vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, agregamos otra consonante y agregamos el ed, ok, entonces hay regla para verbos, ¿verdad? Ya extendernos a la regla de los verbos, pues sería tomarme un poquito más de tiempo, pero no está de más que se las mencione así rápidamente, ¿verdad? Gracias, Jaime, sí, así es como usted dice, Jaime. Y luego, pues lo que le estaba explicando, todos los verbos terminados en Y. Sabemos cuál es la Y, sí, la Y, ¿verdad? Entonces, ya tenemos, como yo le dije, todo acá. Ya tenemos todo, ya tenemos el subject, ya sabemos que es un subject, ya sabemos cómo es un verbo, ya. Acá ahorita ya tenemos todo. Entonces vamos a empezar a mezclar ya todo esto para que empecemos a hacer el procedimiento. ¿Y qué es lo que yo quiero que me haga usted ahorita? Va a ser, you are going to write, o sea, las voy a escribir porque las va a leer. You are going to write 10 sentences. 10 sentences de lo que le pasó el día de ayer. Teacher, ¿y qué dice? Comió, se vistió, se cambió, se lavó los dientes, se dirigió al trabajo, trabajó, ¿qué más puede decir? Fue a la iglesia, fue al parque, fue al cine, asistió a clases, tomó su clase de inglés, y así, ¿verdad? Entonces, tiene tantas cosas que usted puede mencionar. So, as Johanna mentioned, in this way, you are going to structure the sentence, and then you are going to structure then every single thing. So, for example, you say, yes, teacher. Yesterday, I take notes about the class. Pero take está en presente. I took notes. Ajá. Tomé notas en la clase. O hice mis apuntes en la clase. Sí, entonces usted va a hacer 10. No las busque porque es de lo que usted hace. No las va a encontrar. ¿Sí? Basadas en I. ¿Pregunta? ¿No? No pregunta. Ok, 10. 10. 10, 10, 10. Y empezamos en 6 minutes.
Okay, guys, ready. Let's start. Finish? Yes? No, no. Not yet. Okay, 2 more minutes. Just 2 more minutes. So you can use this verb that you have here. So it's really easy for you, or if you prefer use another verb, you can do it. Yes, now yes, finish. Finish, yes. Okay, let's start. Vamos a empezar, let's start. Uy, uy, qué montón de oyentes tengo. Michelle, usted es la indicada. Michelle, you are a lucky person. Go ahead, Michelle. Michelle, Michelle, Michelle. No estoy. No está, como no, yo ahí le estoy bien. Ya lo estoy viendo bien guapo y bien peinada. Así que no, tiene que decirlas. Mire, bien hermosa. Mira, y la voy a contratar para que me venga a peinar, hija, porque yo me muero de hambre peinada. Yo siempre me miro hermosa. Ok, vamos a ver, Michelle. Teacher, yo no, teacher, solo 30. Es que estoy tratando de hacer esto del pasado extraño. Lo del pasado extraño. Extraño, sino que hay que buscar bien. No, hombre, sí es fácil. Por ejemplo, dígame usted que ayer comió pupusas. I. Yesterday, I. Yesterday, I. Ate. Pupusas. Pupusas. ¿Ya ve? Ayer comí. Vamos a ver si me sale algo así. Bye. I cooked hot cakes last night. I cook pancakes at night. Excellent. Va bien, va bien, va bien. Ya cook iba así normal o con la. Es que miren, voy a mencionar algo de forma general. Cuando mencionamos los verbos en el pasado, se dicen cooked, copied, cried, worked. Vaya, vamos a ver. Play, played. Se suena como una T al final. Played, cooked. Sale como entre D y P. Entonces, trate de mencionarlos con ese acento, ¿ok? Para que no diga cooked, planted, ¿verdad? Porque ahí planted, no, planted. Ajá, cooked. Cooked. Ok. Go ahead. Yesterday, I ordered my kitchen. Ok. Que cociné, hice desorden. Y después levantó todo el tiradero. Yes. Eso, así tiene que ser. Yesterday I tried to sleep early. Ok. Slept. Michelle slept. No es sleep, slept, porque estamos hablando. Toda mi vida dije sleep. No, es que sleep es en presente, pero en pasado decimos slept. O sea, ahí las dos cosas van en pasado. Bueno, vuelvan a repetir. I tried to sleep early. O sea, traté. Ajá, de dormirme temprano, sí. Ok, de dormir temprano, I tried to sleep early.
Ok, de dormirme. Ah, pues no, así está bien. Porque si ya dijo tried en pasado, pues no, tiene razón. I tried to sleep early. Yes. Ok. I helped to my mom to last night. Vaya, ya estuvo. Bye. Ya mucho. David, what about you, David? No me diga que mucho también como Michelle. Solo 7 tengo, teacher. Vaya, it's okay, don't worry. Ok, vamos a ver si salen bien. Claro que sí. Yesterday I eat my dinner. Yesterday I listened my favorite music. Listened. Yesterday I cooked fish. Yesterday I walked in the park. Yesterday I paint my house. Yesterday I study English. Yesterday I sleep early. Sleep. Cuando es en pasado es sleep. Cuando es en presente es sleep. Sleep. Okay, thank you. Hoy vamos en desorden. Jaime Enrique. Hello. Hello. Yesterday I talked with my son. I looked a black chair. I used the calculator. I shared my experience. I loved the rain. We listened rock and roll. They played volleyball. I copied my homework. I studied my lesson. I helped to my staff. I helped. I helped to my staff. I planned my day. Excellent. Se me fue tan larga esa N. I planned my day. Excellent, pero muy, muy bien, excelente. Thank you very much, good examples. And let's continue with Lady. What about you, Lady? Mire, allá anda el dog, por allá anda el dog. Está aprendiendo inglés también. Allá anda moviendo la cola. Teacher, que usted. Yesterday I got overtime and yesterday I ate dinner alone. Yesterday I fell asleep early and yesterday I drank a lot of water. And yesterday I went to my grandmother and yesterday I told a secret to my friends and yesterday I read a book. Okay, excellent, very good. Good pronunciation, lady. Good pronunciation. Excellent, thank you. Mire, le dio por hablar al dog, too. Es que estaba ahí también hablando en inglés. Okay, Francisco, go ahead. Niño, viene una gran tormenta. Okay, Francisco. Dios mío. Yes, Francisco. Francisco. No, teacher. ¿No qué? No lo he hecho todavía, teacher. Francisco, tápese la cara. Ahí le mandé un mensaje, teacher. ¿A dónde? Pero si me viene la tormenta, me voy a mojar, permítame. Uy, no, niños, espero que no me vaya a desconectar ese chunche. ¿Viene una tormenta? La ropa, teacher, la ropa. No, ya la vi entrar. No, pero viene una tormenta. That is raining cats and dogs. Así se dice en inglés. It's raining cats and dogs. O sea, está lloviendo gatos y perros, teacher. No. Se trae sapos, culebras, pescados y de todo. Francisco no hizo el ejercicio. Ya lo vamos a castigar. Ah,
No, teacher, pero ahí le escribí, teacher. Ok, dice después. Ah, o sea, mire, Francisco, me voy a enojar. Delátelo, delátelo. ¿Sabe qué me está? Francisco es el... No, teacher, el detalle es que todo es importante, teacher. Todo, todo. No. Primero, antes que inglés. Ajá. O sea que Excel es más importante que inglés. ¿Va? Qué bonito. Vaya, muy bien. Vamos con Jenny. Okay. Yesterday I walked to take bus. Yesterday I worked. Yesterday I eat spaghetti for lunch. Yesterday yesterday I ate spaghetti for lunch. Yesterday I washed my clothes. Yesterday I listened to my English class. Y hasta ahí, teacher. Okay, excellent, Jenny. Thank you. Jaime Vladimir, what about you? I have only 6, teacher. Okay, it's okay. Don't worry. I play here. In my plate. Telephone. I played in my telephone yesterday. I woke up in my work the last day. My computer yesterday. Uh-huh. I moved a table the last night. Okay. I planned my day yesterday. Yesterday, opened a can of chiles. ¿Cómo se dice lata de chiles? It's a can of chiles. Can of chiles. Yes. I finished. Okay, excellent. Muy bien. Algo que noté es que Jaime y Jaime tienen la misma oración. I planned my day yesterday. ¿Por qué tienen la misma oración ustedes? Playing my telephone. No, I planned my day. Jaime, I don't have idea. Jaimito es un buen alumno. Ah. Menos mal que la teacher no sabe por qué tiene la misma oración. No, teacher. Ay, Dios mío. Él me copió. Sí, extrañamente esos ejemplos están en Google. Vaya, tengan cuidado con esto. No lo busquen en Google. Y no se den copia. Use otras cosas menos eso porque estoy escuchando. Ok, Jocelyn, what about you? I took a shower yesterday in the morning. I went to the work. I ate a sandwich. I saw my mother. I slept in the bus. I came back home. I took my English class. I wrote a letter for my father. I dreamed with my cat. I paid my bills. Okay, excellent. You paid your bills. Excellent. And Clara, what about you, Clara? Yesterday, I showered in the morning. I took a shower. No sé si me he equivocado, pero yo todo les puse I walking at my joy. I walk at my joy.
trabajo. Ah, I'm at my job. I work in a Haynes. I cook eggs in the night. Okay. I sleep in the night. I play it with my son. I study English in the night. At night, okay, claro. Un poquito nada más de practicar pronunciación y ahí vamos a estar bien. Thank you. Voy con... Me falta... Julia. Julia? Yes. Okay, Julia, go ahead. Todas eran de yesterday, ¿verdad? Sí, en pasado. Yesterday I called to my mother. Yesterday I called to my boss. Yesterday I played Clash Royale. Yesterday I share. ¿Cómo se dice share de compartir? I shared a secret with my brother. Yesterday I cried because I was sad. Okay. Yesterday I studied English. Yesterday I carried to my son. What? Cold. To the school. Talk. Okay. Hey, excellent. Thank you, Julia. Muy bien. Vaya. Alguien más que pueda participar lo puede hacer ahorita porque vamos a empezar another thing. Que no haya mencionado que se me hizo Yuri. Se me fue Yuri. Sí, ya no está Yuri. Vaya. Muy bien. Entonces, acá tenemos este ejemplo, ¿verdad? Y como yo le decía, not is something difficult. Y vamos a ver los ejemplos. O sea, nada fuera que usted me va a decir, no, teacher, no entiendo. Usted me va a ayudar a hacer eso. Right now. Eso no. Pero mire, aquí está, mire. Dice, review of tense. Este es el presente. Usted dice, I live, you live, we live, they live. He lives, she lives, it lives. Este es presente. Luego es el continuous, que ese no lo voy a tocar, y luego el pasado. I play, you play, we play, they play, he play, she play, and it play. ¿Ok? Pero usted me va a ayudar a hacer lo siguiente. Miren, antes de empezar, before starting our exercise, you know, this is a positive negative equation. Okay, you, so all the subjects plus the verb past. So, esta es la que más me importa. Solo estamos viendo afirmativo. Afirmativo. Solo afirmativo. Y como estamos viendo solo afirmativo, usted me va a decir cómo vamos a ir haciendo con esto. Okay, fill in the blanks with the correct answer. Number one. What is like? Play it. Number two. Jumping. Number three. Quiet. Ride. Excellent. Number four. Looked. Number five. Lived. Number six.
El pasado that's, de das. I mire, don't remember un punto le voy a bajar. It's a regular did. Verb. Remember. Did. Mire, voy a llorar con ustedes. ¿Quién me dijo, Dan? Dios mío. No voy a poder despertar de esa pesadilla mañana. Nunca vaya a utilizar un das when we talking about in past. Porque aparte que es un error, Dios mío. Esto es como darse un tiro, uno solo. Das se utiliza en tercera persona present. El did, que es el pasado, de do en tercera persona nunca va a cambiar. Dicho, o sea que cuando nos estemos hablando en tercera persona en pasado, no nos va a cambiar un verbo. No. No depende de eso. Así que ojo con eso. Muy bien. Entonces es summer. Did. Did. Uy, summer. Espérenme. Seven. Eight. Ajá, y me estaban diciendo it. Number eight. Took. Number eight. Took. Took. Number nine. When. When. Teacher. Yes. Uy. The number seven. Así escribe. Sí. Pasado. Yes. Yes, yes, yes. It's like this one. Okay, when, right? Ah, no se mueve, no se mueve. Number 10. Listen. Listen. Listened. Listened. Excellent. Good pronunciation. Listen, name, got, got. ¿Quién más estudia después de las 9? Levánteme la mano. Ay, que se ha metido a otro curso después de las 9. Apriétele el voladito ahí, quiero ver manos levantadas, aparte de Francisco. Estoy preguntando esto porque ahora, ahora me voy a extender 10 minutos. Ah, no. Nadie, solo Francisco es el valiente que agarra cuatro cursos. De no, sí, el que tiene Francisco lo quisiera tener yo también, la verdad. De verdad, entonces métase, Michelle. No aplico todavía. No aplica. Sí, antes de quizás que terminara la clase, paréntesis, tengo una duda con respecto a la plataforma. Vaya, mi niña bella, solo terminamos aquí y usted me dice cuál es su duda, ¿ok? Vaya, Miriam. Ay, aquí tenemos un verbo que dice watch. ¿Cómo será el pasado de watch? Watch, watch. Watches. Teacher, teacher, yesterday I watched. No, I watched. Okay. I watching you. Tengo miedo a los rayos. A los truenos. Ok, number 13. Ay, niño, me está tronando. Some of them. Ok, sing song. 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 Sing song. Sing song, Dios mío. Song. Sing song. No, los sing song no. Song. Number 14. Bake. Bake. Dicho no es OI. ¿A dónde? En song. Song, no. Se escucha como O, pero es A. Sí. Oh. Number 14. Number 14, bake. Bake. Baked.
Baked. Number Baked. 13. Swam. 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 Swim, swam. 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 Vamos a ir a una clase de yoga. Swam. Va, muy bien. Entonces, aquí están los verbos, mire, si no lo había notado. If you don't, if you don't notice, aquí estaban, ¿ves? Sí. Para los que estaban dudando. Porque no leen, you don't read it. Learn to read it. Ok. Vamos con la, bueno, ya lo vamos a poner a leer, solo necesito aclararle la dudita a Michelle. Michelle, what is your question? Let me know. Michelle, 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 what happened? Michelle, ¿qué se me hizo? En vez de ah, allá por justo. El micrófono lo apagué. Ya me dijiste, Michelle. Ya está durmiendo por eso. Hoy no. Hoy no, es que la veo bien despierta, mire, hoy sí ha tomado un Red Bull. Vale, muy bien, ajá. Como dijo que en la plataforma la tenemos que ir trabajando, según. De acuerdo al contenido que estamos viendo, muchachita. Supuestamente así voy, pero yo llegué al intermedio ya, al examen intermedio. Ah, pues tómelo, tómelo, usted tómelo. Pero ya en la última me pide unas oraciones según lo que trabajamos ayer. ¿El viernes? No sé. Estaba medio dormida. Ah, por eso es que no puede hacer las oraciones, muchachos. No, pero es lo de World 2. Would you like to? Eso. Would you like to? Estoy tratando de ser seria. No me... Estoy tratando. No, pero llegué a esa parte y me fui de dos oraciones. Y al final, yo las intenté hacer de un montón de maneras habidas y por haber, según los ejemplos que yo había notado aquí. Y no, siempre me derro. Siempre me da que ¿Pero qué dice el ejercicio? Entonces, cuando tengamos un ejercicio que no nos salga, tenemos que irnos a la base of the grammar book, grammar structure. Because in that way, you are going to find what is the mistake. O sea, hice más teacher, pero así la hice. Probablemente no puso capital letter, probablemente no vio si había un punto, probablemente olvidó poner punto. O sea, las plataformas son tan extremadamente estrictas. Le digo porque yo he trabajado con plataformas que son que hasta por un punto se la toma mal. ¿Ya? Entonces, debemos de aprender capital letter, mayúscula, punto. ¿Qué va después del would you like to? ¿O qué va después, qué va en medio de el subject would en medio en another verb? O sea, tenemos el would en medio del subject y el verbo. ¿Sí? Y luego el complemento. Porque si yo intenté siempre la mayúscula primero, el punto al final, todo, pero no me quiere esta persona. Entonces hay que ver el orden, como lo tiene. Uh-huh. En la plataforma le da la oración, ¿ok? Sí. Arriba tiene un ejemplo de la plataforma, en el mismo ejercicio le da ejemplos a veces. Sí, incluso es la misma es una misma oración que había hecho anteriormente en una tarea. Uh-huh. Pero no. Entonces, vaya, revise la tarea y compárela con la que tiene. Sí, eso hice. Yo no sé si es la misma que dice la Michelle, pero en una tiene el tú. Uh-huh. Esa misma. Vaya, pero en la otra no lo lleva Michelle. Ajá, y es la única diferencia de la otra, pero incluso la primera oración sí es. Y recordemos que el tú va cuando va un verbo, Michelle. El tú va cuando va un verbo. Y es would you like to. Would like to también está el would like to sin el you. Would like to más el verbo. Luego tenemos would, o sea, un subject o un nombre, Miriam would play football. Miriam jugaría fútbol. ¿Sí?
Entonces, hay una que lleva el verbo después del to y la otra que, como es con would, ese va después del subject. Ok. Voy a intentarlo más tarde. Va, y si no, me dice mañana. Y vemos de qué manera vamos a solventar eso, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Thank you. Gracias. Va. Muy bien. Number one. Read number one. Lady, number one. Amisa. Amisa played badminton yesterday. Okay. Julia, number two. Asri. Julia. Asri jumped. Jump up very high. Jump up. Esa es una sola. Jump up. Jump up. Okay, thank you. David Alberto, number three. Humara, ¿cómo se pronuncia, teacher, esa primera? Humara. Humara, I cried last night. Cried last night, thank you. Cried. Jocelyn, number four. Adam looked for sales yesterday evening. Clara, number five. Patia, tan raro el nombre. ¿Dónde dice summer? No, Patia. Patia lived in Malacca last year. Thank you. Vamos con Jenny, number six. Summer did his homework last night. Jaime, number nine. Jaime Vladimir. Number seven. Mm-hmm. Asia ate Nasir Lemark this morning. Number 10, Michelle. Number 8, sorry. Ya voy por la 10, niños. Number 8. Ayman took her family for last month. Number 9, Francisco, dígame que sí. No le escucho. No, number 9, lea la número 9. Ah, Surina, dice. Sí, Surina went. Surina went. To Sarawak. Sarawak 2 days ago. Gracias, Jaime Enrique. Read number 10. Elisa listened to music yesterday morning. Number 11. Ya no tengo, Dios mío. Ya pasamos todo. Number 11, Michelle. Michelle, el micrófono. Es que esta cosa no me hace caso. ¿La 11 va? Yes. Nine got a new bike last year. Excellent. Clara, number 12. Miriam. Watched Korean movies last night. Korean movies last night. Jenny, number 13. Nahmi sang their favorite song. Excellent, thank you. Number 14, Jocelyn Atika baked a chocolate cake yesterday. And number 15, Jaime Vladimir Palacios. Umar.
Umar swam. Umar now swam with his friends this afternoon. Okay, excellent. Bueno, chicos, ¿está claro lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Se ha entendido? Creo que sí, bastante, ¿verdad? Bastante. Así que vamos a ver. Dice, look at the words in the analyze from the present tense, word in the past tense. O sea, ¿cuál es el pasado de estos verbos que tenemos acá? Como los hemos practicado, usted me va a ir diciendo, yo voy a ir pasando una línea, ¿ok? Ok, for example, sing. Me va a decir la letra. Sing. G. G. Shine, shine. They shine like a diamond. B. B. Shine. B. Number four, begin. Begin. J. Begun. J. J. F. Take. F. A. No. A. A. I. Seven. No, I. A. Ask. I. I. Us. Number eight. Grow. Seven, teacher. Seven. Seven, teacher. Uy, perdón, me comí. Come. A. Number eight. Grow. L. L. Number 10. M. M. Number 11. No, D. 10. D. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. D. D. Number 11. E. 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 Bien, ¿saben cuál es el pasado de can? De can, ¿verdad? Hmm. Drink, quería ver si me contestaban oh. Bien eso. Drink. Oh. 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 Drunk. Drunk. M. N. And ring. Sleep. C. Sleep, sleep. Rhyme. C. C. Wow. Este es de ring, run. It rain. Ahí está ya, ¿verdad? It's rain. Rain, rain, rain. Ok, muy bien. Ahora sí nos vamos a nuestro libro. Ok. Dice, how to use passive be and simple affirmative. Passive be. It was a great experience. The iron was very helpful. You were on our page. We weren't excited about service. Simple past. I gave my account information. He called yesterday at night. The problem worked well. They bought that product last week. Write the sentence with the words provided using the past of the simple past. Number one. Number one. I, ¿cuál utilizamos? Interest. I, pero está un B ahí. I am. I am. I. Ajá. ¿Cuál es el pasado de B? Was. Excellent. I was. Interested.
product. Le vamos a poner un poco de current in the product. Number two. You you buy el pasado de buy boats. Ajá, ¿quién dijo buy boats? El pasado de buy es boat. The 18th of December. A la primera se me fue ponerle el punto. Aquí están los puntos apenas, pero no lo veo yo ahí. Ok, number three. She read the policy. Rather policies. Number four. Number four. The supervisor. Gaming. A discount. Number nine. They sent. Uh-huh. El pasado de Sam. Sam. A ver, seguro que es Sam sent. Sent. Yes, guys. ¿Cómo será el pasado de Sam? Sam. No, Sam. Perdón. Que no va con ED. No. Sended. Ajá. ¿Qué dice el público? Sended. Sended. No, send o sended. Ustedes decían que era send. 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 ¿Quién da más y quién da menos? Send. ¿Con qué? Send. No es con ninguna de las que me decían. No. Sam, para eso les decía, seguro. The contract. My email.
Okay, number six. He was. What does mean disappoint? ¿Qué significa disappoint? Desacuerdo o desaprobado. Decepcionado. Decepcionado, muy bien. He was disappointed. Ok, si usted se fijó, lo hemos pasado prácticamente a un pasado, ¿verdad? Teacher, tengo duda en la 3 y la 4, por favor. Ok, yes. Read. She read. The supervisor gave. Pero suena con D. Gave. A ver, presente. El presente de gave. Ahí está correcto el verbo. Si usted se fija, abajo dice gave. ¿Cuál es la forma presente de gave? ¿Cuál es el presente de gave? No sé qué es gave. ¿Quién sabe cuál es el presente del verbo gave? Dar. Give. Es dar. Ese verbo significa dar, Alfredo. Perdón, Alfredo. Jaime significa dar, pero en presente es give. Y cuando lo pasamos al pasado es gave. Me dio. El supervisor me dio un descuento. ¿Sí? Me dio. Gave. Pero si yo le digo, deme un descuento. Deme. No me dio. Deme. You, give me. Give me a discount, please. Ajá. Sí, ahora sí. Ok. Yes. Sí. Thank Vaya, you. Yeah. Muy bien. You're welcome. Okay, and this was says, imagine that you call on a home and a customer and you know about this one and have satisfaction about the product service and they got them from shoot shows. Por el tiempo, no lo vamos a desarrollar, pero es como cuando nos llaman, pero totalmente tenemos que darle información en pasado. Y acá sería estructurar. Algo que me interesa es esto. Lo vamos a practicar en los próximos 3 minutos. Vaya, por ejemplo, dice, listen to your teacher and practice, and then practice the conversation. Can you tell me more about your experience? It was so nice because the IN didn't give me an information number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent names? No, I don't. Actually, I think that he didn't say his name and he was kind. My apologize for that. And what about our products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but it's considered his name was Romeo. And he explained everything to me. Muy bien, tienen 3 minutitos para practicarlo y arrancamos. Lo vamos a hacer creo que de manera ya simultánea por el tiempo, ¿ok? Muy bien, 2 minutos arrancamos, 2 minutos arrancamos.
Vaya, muy bien, lo vamos a hacer de manera simultánea y empezamos ya. Vamos con... Can you tell me more? Ok, vamos a empezar con David porque ya empezó David. David, okay. A ver, okay. David. Solo la primera. Solo la primera. Sí, okay. Solo la primera intervención. Can you tell me more about your experience? Ok, seguimos con... Me lee a continuación, Clara. It went tonight because the agent didn't hit me a confirmation number. He didn't even see a receipt for what I vouch. Vouch. Thank you, Clarita. Vouch. Vamos con Francisco. Continúe, Francisco. Continue. Francisco. ¿Cuál sigue, teacher? Ay, mi niño, no me está poniendo atención. Focus, focus. Aquí ve. Do you remember? Do you remember the agent's name? Okay, thank you. Continúa, Jaime Vladimir. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't killed. Thanks. Francisco, no, Jaime. Jaime Enrique, le cambio el nombre. Jaime Enrique, continúe. My apologies. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Jenny, contesta, Jenny. Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Excellent. Vamos con Julia. Lea nuevamente Julia arriba, donde dice, can you tell me? Can you tell me more about your experience? Excellent. Qué bonito. Muy bonito. Se le escuchó. Vamos, continúa Jocelyn contestando. It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even set a receipt for what about? Lady, continue. Do you remember the agent's name? Okay, continue, Michelle. No, I don't. Actually, I think the guy didn't say his name. Okay, thank you, Michelle. And continue. Ya no me queda nadie, ¿verdad? Terminamos. Okay. Yo creí que había más. Vaya, muy bien. Vaya, fíjense que me voy a pasar la siguiente. Gracias, chicos, por su participation. Thank you for your participation. Acá. Did, o sea, acá son cosas que sí, por ejemplo, I did my homework yesterday, dice, read the conversation again and then write the activity happens and other ones that didn't. ¿Qué pasaba con didn't? Con didn't. Dice, didn't give me a confirmation number, no le dio la confirmation number. Luego dice, he didn't even send the receipt of what about, sorry, de lo que compró, no le dio, ok. Luego dice, he didn't say his name. Y luego acá está el was y el wasn't. Perdón, el wasn't. Contractado. Nada, no tiene nada que ver el wasn't con el didn't. Acá, didn't esto mañana lo vamos a tocar porque esto no está agendado el día de ahora, sino una clase de mañana. Vaya, necesito preguntar. I need to ask. Vamos a ver, ¿quién más tiene problemas con plataforma? Teacher, yo la misma pregunta, hay una que no queda bien, por mucho que le busque forma, no queda bien. Fue la que me mandó Michelle, creo yo. Michelle. Yo se la mandé en el chat también, teacher. Ah, usted, ¿pero en el chat de qué? De WhatsApp. Ah, vaya, pues yo pensé que era Michelle, gracias que me aclaró, porque pónganme el nombre, muchachitos, no solo ustedes son mis alumnos. Soy fulano de tal, díganme. Del curso tal, porque tengo un montón de cursos. Se enferma la teacher, nada de eso. No, no estoy enferma.
Me puedo ir ya, es que ya viene el agua. Sí, lady. Ok, bye, bye. Bueno, bye. Sí, les voy a ir ya dando el ultimátum ya. Ok, guys, see you and thank you very much for joining us to my class. See you tomorrow for school. Ok, bye, bye. Take care. Have a beautiful night. Night, bye, bye. Bye, bye, guys. Teacher. Hola. Les quería confesar algo. Confiesa sus pecados, hijo. Fíjese que, para serle sincero, y me va a disculpar el no día. No le puse atención en la clase. No sé. Le pude poner mucha atención, teacher. Ya sé, porque prefirió la otra clase, ¿verdad? La que va. No, el detalle es, teacher, que estoy algo atrasado ahorita porque tengo que entregar varias guías de Excel también, entonces. Ah, pero el inglés no tiene la culpa que se atrase. No, teacher, tiene razón. Solo que sí, me ha atrasado un poco porque más que todo con el error que me está dando el sistema, entonces. Vale. Sí, enseño, disculpe, teacher. Vale, lo vamos a perdonar por esta vez. No se preocupe, Francisco, está bien. Está bien, Francisco, salga de los aprietos que tenga y luego pues usted puede incluso volver a ver el video y ya se va a sentir más familiarizado. Así que no se preocupe, su asistencia también es importante y gracias por estar acá, Francisco, ¿ok? Gracias, teacher. No se preocupe, ok, bye bye, take care.